damas y caballeros que forman esa elegante mesa directiva, galanados. Es para mí un honor cumplir con la bienvenida a este acto de posesión de la nueva directiva de nuestra institución Asogán El Carmen. Pero antes de eso, agradecer a Dios por permitirnos estar presentes en este acto de posesión. Del actual presidente de la Asociación de Ganaderos, señor Stalin Vera Mendoza. Deseo empezar esta breve alocución agradeciendo a Dios por haberme dado suficiente sabiduría para ejercer tan importante cargo durante 5 años, que por mandato de mis compañeros ganaderos se me confirió la gran responsabilidad, la de preservar lo logrado a través de muchos años y con mucho esfuerzo de las anteriores administraciones. Al término de mi gestión, solo me queda decirles, compañeros, que ustedes conocen todo cuanto se ha realizado. Una de mis características ha sido siempre informar en cada una de las asambleas. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que el camino fue duro y la lucha tenaz, especialmente en aquello referente al trabajo que me encomendaron. Además del juicio que merecerá el cumplimiento del mandato, cuyo veredicto les corresponde únicamente a ustedes, estimados socios. Con toda la sinceridad, quiero expresarles que siento un inmenso orgullo haber sido parte de un equipo de envergadura profesional y moral que me brindaron permanente aliento, acciones de respaldo, manifestaciones de confianza. En ningún momento escatimó esfuerzo alguno para priorizar lo institucional y lo solidario. Por encima de mezquinos intereses personales o sectoriales, sin dejar de lado los ideales que imbuyen nuestra vida como ganaderos. Debo confesarles que mi tránsito como representante de la asociación me ha dejado un balance excelso por todo lo cuanto se realizó. Gracias a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva y de Vigilancia, que siempre estuvieron atentos a nuestro llamado y tomar valiosas decisiones. Sin ello no hubiera sido posible cumplir con mi labor. Pero también tengan la seguridad que el futuro de gestión que llevarán a cabo nuestros sucesores seguramente multiplicarán los resultados por la gran calidad del capital humano que lo acompaña. Detrás de uno siempre hay otras personas. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa, a mis hijos por las muchas horas de vida familiar que les he quitado. Gracias por la comprensión y el constante apoyo a mi gestión. La presencia de los medios de comunicación ha sido muy importante. Un infinito agradecimiento. Para invitar a ustedes, compañeros, que sigamos unidos y continuemos trabajando por el desarrollo de la institución. Gracias.
Secretario, señor Marcos Tulio Chica Cedeño. Vocales principales. Ingeniero Franklin Espinosa Zambrano. Ingeniero Jimmy Jumbo Torres. Señor Urbano Vera Barreiro. Señor Marcos Chica Cedeño. Señor Stalin Mendoza Salas. Suplentes del abogado Jorge Gavilanes Coronel, asesor jurídico. Estimados y queridos compañeros, ustedes han sido elegidos por la ASO Asogán El Carmen y por ende sus compañeros, no por sus caras bonitas, aunque son todos guapos, sino por su capacidad, su honradez y la confianza que han depositado en ustedes, ya que la Asociación de Ganaderos necesita que su nombre siga en alto como lo ha sido todo un siempre. La Asociación de Ganaderos y sus socios están poniendo en ustedes toda la confianza, porque sabemos que ustedes van a trabajar, ustedes van a seguir honrando ese buen nombre que tiene nuestra asociación. Les espera un arduo trabajo, seguir el trabajo de nuestro anterior presidente. Ustedes son los depositarios de la confianza de nosotros los socios de la Asociación de Ganaderos. Juran y prometen trabajar honesta y honradamente por nuestra institución, anteponiendo su honor y su dignidad. Si así lo hacéis, que la Asociación de Ganaderos y sus socios lo reconozca y os premie. En caso contrario, nosotros mismos seremos los que le impugnaremos en caso, como decía, de que no cumplan con lo que se le ha encomendado. Muchas gracias. Quedan legalmente posesionados. Intervención del ingeniero Franklin Espinosa Zambrano, presidente de la Asociación de Ganaderos. Un saludo muy especial a todas y cada una de las autoridades y dignidades que conforman la mesa directiva. Hoy, 28 de noviembre del año 2017, tengo el grato honor de asumir 2 años de responsabilidad de esta noble institución como es Asociación de Ganaderos de Cantón El Carmen. Dios ha puesto en mi camino esta gran oportunidad y de esta manera esperamos no defraudar. Actualmente estamos viviendo una época crucial en donde la paz se ha convertido en una de las principales necesidades del hombre en cada uno de los rincones de nuestro planeta. Y nosotros como ganaderos y campesinos cumplimos con este rol protagónico, porque en primer lugar producimos comida para la humanidad, al mismo tiempo que generamos fuente de trabajo permanente. En este sentido, nuestra actividad como ganadero consideramos que es una bendición de Dios. De hecho, nos consideran una de las más grandes y organizadas de la zona y de la región. Y como no puede ser de otra manera, esto no es una casualidad, es el resultado del trabajo tesonero y organizado
de todos nosotros quienes conformamos Asociación de Ganaderos del Cantón El Carmen. En esta senda de trabajo y de responsabilidad asumida, ha transcurrido el accionar de cada uno de los socios desde el principio de la creación de esta institución. Y hoy, a quienes nos toca asumir este reto en calidad de la nueva directiva, estamos convencidos que no lo defraudaremos. Claro está, y debo reconocer que aunque algo dijo el doctor Gavilanes, yo le digo lo contrario. Estoy convencido que cuento con un lindo grupo humano con el cual trabajaremos incansablemente para continuar con el legado que así lo ha dispuesto la historia de nuestra institución. Y de esta manera, la comunidad en general sería testigo de nuestro accionar, esperando los grandes cambios que anunciamos. No quiero llenarle de falsas expectativas, compañeros, pero sí quiero dar por hecho el firme convencimiento de que tenemos muchas ganas de trabajar en beneficio de la Asociación de Ganaderos del Cantón El Carmen. Por tal motivo, invito a todo y cada uno de mis compañeros a que nos unamos . Hace 11 días la Asociación de Ganaderos vivió su acto democrático, donde se eligió el nuevo directorio que hoy toma posesión. Es razón para brindar, porque cada día nuestra institución se va manteniendo unida, y de esa forma unida nosotros tenemos que alejar a ese enemigo común o esos enemigos comunes que tiene la institución. Y yo creo que con esto los compañeros vamos a mantenernos en vigilia para que ya no se permita el atraso y sigamos en el desarrollo como siempre lo ha tenido la institución. Queremos brindar también por ese trabajo de la directiva que fenece hoy y alentar esa decisión de ese nuevo directorio, de esas nuevas ideas, de ese nuevo compromiso con la institución. Brindar para que nuestra querida institución, primera en Manabí y la segunda en Nacional, se mantenga y nos mantengamos unidos en el desarrollo como representante del agro, de la parte ganadera, de lo que mueve nuestra provincia y el país. Los invito a brindar. Señoras y señores, salud.